Efectivamente, el tema de las extorsiones es demasiado extenso, por lo cual pues ha existido cierta necesidad que las autoridades inicien con una serie de operativos para evitar más extorsiones en nuestro país. Las imágenes que vamos a recordar en estos momentos es acerca de un ataque armado hacia esta unidad de transporte público en la calzada Roosevelt. Hace 2 días deja una persona fallecida a consecuencia del cobro de la extorsión. Este flagelo que afecta fuertemente a nuestra sociedad. Por esta razón, los propietarios de las diferentes empresas que prestan el servicio de transporte público desde Antigua Guatemala, la ciudad capital, que en total son 7 empresas, han decidido suspender este servicio. De nueva cuenta, las autoridades pues han verificado todos los procedimientos que deben de conllevar este tipo de situaciones y, por supuesto, inician con una serie de operativos para brindarle seguridad no solo a las personas que trabajan en estas empresas del transporte público, sino también a todas las personas, usuarios del transporte que viajan a diario en estas mismas. Marvin García nos tiene más información sobre las diferentes medidas de seguridad que se estarían tomando. Adelante. Gracias, compañeros en estudios centrales, dándole seguimiento al paro de buses que mantienen empresas de transporte extraurbano de la Antigua Guatemala, aduciendo que están siendo extorsionados y amenazados de muertes por pandilleros si no pagan la extorsión semanalmente. Es por ello que usuarios han tenido problemas para movilizarse a la ciudad capital. Sin embargo, la Policía Nacional Civil conoce del caso y manifiesta que se están estructurando algunas medidas de seguridad. Para ello me acompaña Jorge Aguilar Chinchilla para que nos pueda explicar si ya tienen denuncia por parte de los empresarios o de los propios pilotos de las diferentes empresas que prestan este servicio de transporte. Oficial, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El trabajo que realiza la Policía Nacional Civil inmediatamente es tener operativos de prevención, tanto en puestos de control, pero también de patrullajes donde circulan estos autobuses, en el área de la comisaría 11, en el área de la comisaría 14, comisaría 16, la comisaría de Zacatepec, que son las comisarías que cubren toda el área donde estos vehículos circulan. Pero también es importante mencionar que desde inmediato la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas toma en cuenta todo tipo de información que pueda estar circulando en relación a un tipo de extorsión que se esté dando dentro de este transporte o en contra de este transporte, porque se tiene que verificar específicamente de dónde está surgiendo este tipo de situaciones en contra tanto del piloto, del dueño e incluso del mismo ayudante del transporte extraurbano o del transporte de rutas cortas. El trabajo continúa por parte de la Policía Nacional Civil en temas de antiextorsiones, en trabajos de investigación, en trabajos operativos y preventivos para la protección tanto del usuario como al que brinda el servicio del transporte colectivo en Guatemala. Oficial, tomando en cuenta que los pilotos y ayudantes de las diferentes empresas han manifestado que hasta que no se les garanticen medidas de seguridad, de ellos reanudarán nuevamente el servicio de transporte, ¿cómo le podemos responder a ellos si se va a actuar conforme a las investigaciones y ustedes como Policía Nacional Civil? Tomamos en cuenta que la Subdirección General de Operaciones y la Subdirección General de Investigación se articulan para brindar el servicio de seguridad y para prevenir el delito, para investigarlo y capturar a los delincuentes. De esto se toma en cuenta también que hay una reunión con el propietario, en este caso el dueño de los buses, quien informa lo que está ocurriendo, en este caso con las personas con las que se tiene que tener reuniones para poder venir y luego entablar esta información al transportista. En este caso podríamos hablar del piloto, del ayudante de las distintas rutas que cubren ese lugar. Muchas gracias, oficial. Ya escucharon, compañeros en estudios centrales, la problemática que existe para muchos usuarios de este transporte de la Antigua Guatemala, no solo de ahí, sino también de todos varios departamentos, quienes están siendo afectados con el cobro de extorsión, pero en este caso de Zacatepeques fue porque asesinaron a 2 balazos sicarios de la pandilla 18
a uno de los ayudantes de la Transportes Orellana, y de ahí se desató de que por solidaridad y también por las amenazas que mantienen en contra de conductores y ayudantes, las diferentes empresas han determinado paralizar su servicio. Es por ello que aún no se cuentan con buses de ese lugar. Personas han tenido dificultades para llegar a sus diferentes actividades acá a la ciudad capital. Estaremos dando seguimiento a este tema y cuando también los empresarios se estarán sentando con las fuerzas de seguridad y poder colocar ya todos los protocolos, todos los cordones de seguridad, las estrategias para dar con también con los responsables que están cobrando la extorsión. Juan Carlos Calderón en cámara, yo soy Marvin García. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Excelente, Marvin, gracias por la información. Aquí conocemos entonces cuáles son los procedimientos que los agentes de la Policía Nacional Civil están realizando desde muy temprano para poderle brindar seguridad a estas personas. En total son 7 empresas de transporte público que han cerrado operaciones, han tomado la decisión de no prestar el servicio del transporte público porque no quieren ser más víctimas de extorsión y sobre todo que su personal y personas que abordan las unidades del transporte público resulten afectadas por este tipo de ataques armados a consecuencia de la extorsión. A todo esto también se suman los 30 allanamientos que desde muy temprano se han realizado por parte de la Policía Nacional Civil. Así que por favor usted permanezca siempre atento a nuestras emisiones para darle a conocer los mismos resultados que se generan.